Los vendedores de gallinas en el mercado público de San Francisco de Macorís se quejaron el pasado sábado por la supuesta persecución en su contra por parte de las autoridades que colocó el ayuntamiento en dicho mercado. Dicen que no se oponen a que sean reubicados, pero que la ley se aplique para todos. Sí, tú sabes que ellos trataron de eso, o sea, están tratando de eso, pero ya estas son cosas que están en manos de justicia. La magistrada nos dijo a nosotros que tratáramos de hablar con el síndico. Entonces el síndico en ese mismo instante llamó a la magistrada y habló con ella, con él. Entonces el síndico quedó de que venía a ponerse de acuerdo con nosotros para cotejarnos a nosotros, porque el síndico aparentemente nos dio a cada quien nuestro puestecito. Pero que mira la muestra, nosotros estamos aquí ubicados, mira la situación como está. Pues si nos quitan a nosotros, nos quitan a todos, pues estamos bien quitados. Quiero hacerle un llamado a la justicia, que yo no estoy vendiendo droga, para que yo vea el primer teniente ahí y que tenés que correr huyendo con mi gallina. Yo estoy trabajando hoy, quiero trabajar. Y el teniente de que viene ahí tiene uno que moverse con la gallina, huyendo como si uno vendiera droga. Que yo quiero trabajar, yo de aquí que mantengo a mis hijos. Eso es que yo quiero, que hagan justicia con el primer teniente ese. Y que Ale no nos quiere dejar trabajar a nosotros. Nosotros somos cuatro gallineros y está todo el mundo afuera en la calle. Si él viene y nos mete a todos para adentro, estamos de acuerdo con él. O la regla que hay pucho, que los polleros no nos vendan gallinitas, nosotros entramos para adentro. A un policía nacional no le es lícito administrar un mercado. Es lo que tiene que ponerse a administrar el cuartel y que nos deje trabajar tranquilo. Porque el síndico lo que quiere es darse la fama de que la delincuencia es querer entregarlo. Y como nosotros somos jóvenes y queremos trabajar, que nos deje trabajar tranquilo, porque así en esta situación que estamos, no podemos trabajar. Aquí estamos trabajando, es asustado, como si vendiéramos droga, y nosotros que trabajamos es gallina, estamos trabajando legal, ¿me entiendes? NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.